y hoy vamos a impactar en esa área que ustedes ya conocen, que es Alioto Sánchez, Martes del Pueblo y La Vista. Ustedes saben que esas áreas son bastante conflictivas, pues hoy vamos a ir a hacer un barrido en el área. Parte de la tarde y noche de hoy, la Policía Nacional Civil, por medio de la Dirección General de Operaciones, llevó a cabo el operativo Centinela en diferentes colonias y asentamientos del municipio de Villanueva, con el fin de desarticular grupos criminales y garantizar la seguridad de los vecinos. Ovidio Marroquín, Director General de Operaciones, enfatizó que estas acciones participan efectivos de las Fuerzas Especiales de la Policía FEP, el Grupo de Reacción Inmediata y la Subdirección General de Prevención del Delito, que permite incursionar en las comunidades para realizar un barrido delictivo, los cuales busca identificar a las personas, vehículos, motocicletas y sobre todo socializar con la población. A efecto de que nosotros jalamos personal de Fuerzas Especiales, Unidad de Lobos Grill y el Núcleo de Reserva de las Comisarías para ingresar a áreas donde los patrullajes son menos. Entonces el objetivo es ingresar nosotros con la Fuerza Especial y Lobos Grill para hacer un mejor patrullaje y que la población sienta que Policía Nacional Civil está trabajando. Que confíen en Policía Nacional Civil. Con lo que tenemos, vamos a seguir trabajando en el combate a la delincuencia. Parroquín aseguró que los operativos continuarán a nivel nacional y se priorizarán municipios que tienen incidencia criminal en la capital de Guatemala y también en los departamentos de Escuintla y Quetzaltenango. Además, instó a los vecinos a denunciar todo tipo de hecho delictivo que suceda en su comunidad para que la PNC accione y capture a los delincuentes y sean llevados frente a un juez. Dijo, de acuerdo con el portavoz de la institución policial, Pablo Castillo, estos operativos han sido efectivos gracias a la inteligencia de los agentes de investigación criminal, donde resalta la captura de uno de los supuestos responsables del ataque al bus de la Ruta 32. Para DCAT Informo, Noé Pérez.